Buenos días. Buenos días. Hola, caballero. Sí. Se ve que están tomando apuestas en un cuaderno, en forma clandestina. Hemos encontrado algunos indicios de lo que podría dar prueba de que estarían tomando apuestas de manera ilegal, en cuanto a la pantalla donde vemos que está el resultado de las quinielas y anotaciones en cuadernos de lo que serían apuestas. 1.500, 1.600, 1.700. ¿Ustedes son clientes habituales de acá del lugar? Muchísimos años, desde que nació le conozco. ¿Y viene a comprar carne? Siempre. Vengo a comprar todos los días. O sea, ¿es real que venden carne? Sí. Carne es lo que vende. Carne, no hay. ¿Dónde hay quinela? ¿Hoy no levantás más quinela? No, hay más. Hoy no. No, o sea, esto es solo exclusivo compra de carne. Compra de carne, nada más. Carne y pollo. Viene gente, sin parar se trabaja. Hasta las 2 de la tarde se cierra y sigue viniendo gente. Sin parar. ¿Comprás carne acá por lo menos? Sí, ¿cómo que no? Por eso, ¿quiere el documental? ¿Es buena carne? Sí, la mejor. ¿Usted vino a comprar? Ahora venden carne. Contame cómo fue tu reacción cuando cayó la policía acá. Vine y les dije qué pasó y me dijeron que la carnicería no tiene habilitación, que hay muchas cosas que le faltan. Y yo le pregunté, pero ¿habilitación acá? Le digo, me parece que nadie tiene habilitación. Bueno, esto es una carnicería entonces, usted es el dueño. Está bien, porque acá a la vuelta, aparte de carnicería, levantaban quiniela. No sé si usted estaba al tanto de eso. Y acá todo permitido, pues. Acá no hay. ¿Cómo anda? Gracias a Dios, todo bien. ¿Bien? Ya saliendo. ¿Colgando la ropa? Ya saliendo del COVID. ¿Esto es que lo vende o lo cuelga porque es suya? Está lavada. Ah, no, no me meta ahí. Pero, bueno, me habla desde ahí, me habla por atrás. Me habla por atrás. Y decían que esta gente vendía, además de carne, levantaba la apuesta de quiniela. ¿Eso es real? Si yo te digo, te miento. No sé. Y me gusta la carnicería. Me gusta. O si no, no lo hubiese hecho. Me gusta, por eso vengo yo también a trabajar. ¿Y la quiniela? Y la quiniela es más complicado. Veía que la plata no me alcanzaba, que tenía que sacar. Había pedido un préstamo para las fiestas. Entonces me estaba volviendo loca porque yo cada mes tenía que pagar los intereses. Y bueno, tenía que hacer algo más. Y bueno, pero bueno, duró muy poco. Yo sé que vendían ahí carne. Pero la verdad que ahí no sé. ¿Qué no, me quiniela sabes? No entiendo. ¿Te gusta jugar la quiniela? Yo juego, sí. ¿Jugás? Sí, juego. Poste de 150. ¿Vos lo vendés eso? Todo lo vendo. Ah, mirá. Sí. ¿Y a qué precio? Como tengo más allá. Y esto, por ejemplo, 200 pesos así. Rodillo, pincel y batea. La promo. Ahora. La promo el mate con el pincel no entiendo bien. No, bueno, pero esto por ahí es de regalo, ¿me entendés? ¿Me entendés? No lo cobro. Nos rebuscamos como podemos. Todos los quineleros, todos no tengo ningún drama, ¿me entendés? No me importa. Los que odio son los p***os, ¿me entendés? Los que andan buscando a mujer ajena, ¿viste? ¿Me entendés? Ahí sí haría justicia, ¿me entendés? Hay que matarlo todo a esos p***os. ¿Y a vos te pasa eso? ¿Eh? ¿A vos te pasó alguna vez? ¿Qué me está pasando, weón? Con un p***o, me voy que anda atrás de mujer, ¿me entendés? Ahí sí, hay que cortarlo, weón. ¿Y qué onda? ¿Cómo te enteraste vos? Ahí sí, ¿cómo no me voy a enterar, boludo? Obvio. Sí. Acá en el barrio. Y ojo con las hijas de mi amigo, porque se pudre, ¿eh? Ojo con los pajeros del barrio, con las hijas de mi amigo. No, ¿eh? Tranquilo. Así que, fíjate con tu pito, ¿eh? Que te hace.